Hola a todos, bienvenidos al segundo conversatorio del evento Lima Garden Configuraciones en torno a la Amazonía. Les voy a explicar un poco de lo que se trató este evento, que fue un programa audiovisual presentado en el marco del Ars Electrónica Festival 2020. Al inicio del mes de septiembre se desarrolló en Linz, Austria, y de manera remota en todo el mundo, la edición número 41 del Ars Electrónica Festival, que es un festival global de arte, ciencia y tecnología que, debido a la situación actual de riesgo por la crisis del COVID-19, presentó una nueva versión de experimentación digital. De esta forma se convirtió en una plataforma virtual para la presentación de más de 120 proyectos de diferentes ciudades del mundo, incluyendo Lima. Basado en las nociones de territorio, migración y representación en torno a la Amazonía, Lima Garden se presentó como una propuesta para reflexionar sobre este espacio geográfico y social que ocupa una vasta porción del territorio peruano. A partir del uso de nuevas tecnologías transmedia y audiovisuales, el programa se estructuró en torno a tres ejes temáticos: movimiento migratorio y preservación de la memoria amazónica, configuraciones en torno al medio ambiente, la Amazonía y los nuevos medios, y representaciones sobre la Amazonía indígena. Este ciclo de conversatorios contará con la participación de los artistas y agentes culturales Beno Juárez, Nancy La Rosa, Fátima Rodrigo, Linda Silvano, Elena Valera y Matías Vega. Hoy ya tenemos el conversatorio de representaciones sobre la Amazonía indígena, con la participación de Fátima Rodrigo, Alexander Muñoz, Matías Vega y la moderadora Zaira, que también fue la co-curadora. Así que los dejo con ellos. Gracias. Gracias, Almendra, por la presentación. Como dijo Almendra, la charla de hoy va a estar enfocada en la segunda sección del proyecto que presentamos en el Ars Electrónica Festival. Voy a presentar a los participantes y los invitados de hoy. Fátima Rodrigo, ella estudió escultura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2018 fue parte del programa de residencia Gasworks en Londres, gracias a la beca Artus. En el 2017 se hizo acreedora de la beca Mundi, a través de la cual fue parte de la Escuela Flora en Bogotá, dirigida por José Roca. Asimismo, participó del programa de residencias Flux Factory en Nueva York en el 2015. Su trabajo se ha exhibido en numerosas instituciones alrededor del mundo, de las cuales destacan la edición número 22 de la Bienal de Sydney, Plateau América en el Mali, el Museo de la Moda y el Textil en Londres. Participó también en exposiciones en la ciudad de Querétaro y en diferentes exposiciones en el mundo. Su obra forma parte de la colección del Mali. Alex Muñoz es cineasta peruano graduado del curso regular de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños de Cuba. Es la especialidad de productor. Es miembro fundador y director de proyectos del Arte Ambulante de Formación Audiovisual, TAFA, organización que empodera a las personas a través del cine, la radio y la animación. Es director y guionista del largometraje Airampó, Semilla que Tiñe, ganadora del premio a la mejor película del Festival de Cine Latinoamericano de Flandes, Bélgica, productor y diseñador de la banda sonora Etzanantu, Pasión en la Amazonía. Actualmente forma parte del equipo de guionistas de la serie para niños Guillermina y Candelario en su quinta temporada.
El tercer participante es Matías Vega. Él va a entrar en breve. Él es comunicador, trabaja en proyectos relacionados a interculturalidad desde el año 2011. Formado como cineasta en la Universidad de Lima, continuó sus estudios sobre medios, dirección en Estocolmo y en Nueva York entre el 2004 y el 2007. Ha trabajado en proyectos de cine, televisión, publicidad, radio, videoinstalación y más. Su trabajo muestra un particular interés por las implicancias de vivir en un país pluricultural y se caracterizan por el uso de narrativas como una herramienta para abordar temáticas de corte social, cultural y político. Bueno, ahora adentrando a la charla de hoy, la sección Representaciones sobre la Amazonía Indígena, mostramos dos proyectos cuya narrativa abordaba una discusión del funcionamiento de la participación indígena en un sistema gubernamental que generalmente no garantiza la representación de grupos y comunidades que quedan generalmente excluidos, ¿no? Ambos proyectos lo problematizan desde diferentes aspectos, como lo veremos con el proyecto de Fátima Rodrigo. Su video, su proyecto de video UNAP, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es una pieza que recorre la estructura física de la Facultad de Agronomía de la Universidad en una edificación brutalista construida a inicios de los años 60, a pocos kilómetros de la ciudad de Loreto. Fátima ahora nos va a explicar mucho mejor este proyecto y el tema de la representación o falta de representación del cuerpo político en la escucha de las demandas sociales para la construcción de una institución educativa. Etzanán, tu pasión en la Amazonía es el proyecto de Matías y de Alex, que es la primera radionovela bilingüe realizada con pobladores Awajún y Huampis. Incluye la participación de un gran grupo de los miembros de estas comunidades para la preparación de los contenidos y la producción de los propios contenidos. Entiendo que es la primera radionovela con estas características, ¿no? Es entonces que voy a invitar ahora a Fátima a hablarnos un poco del proyecto de UNAP y también cómo se originó el interés por desarrollar este proyecto. ¿Cómo fue el proceso de exploración e investigación del trabajo de registro y la producción del proyecto, así como las metodologías que fueron empleadas para el registro audiovisual? Y sería también súper ilustrativo que nos puedas presentar también un extracto del video para poder ver un poco mejor lo que estamos hablando. Te dejo, Fátima. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. UNAP hablando en términos técnicos, es un video grabado en un solo canal con audio que, como explicó Zaira, recorre el casco físico de parte de la Universidad de la Amazonía Peruana, específicamente de la Facultad de Agronomía. ¿Cómo se originó el interés por desarrollar el proyecto? Bueno, en realidad, yo hace varios años que vengo dedicando mi práctica a una investigación que tiene que ver con cómo se construyen las ideas de modernidad en América Latina y cuáles son las consecuencias de estas ideas y cuáles son sus implicancias sociales, políticas y, en este caso, educativas, ¿no? Entonces, ya con eso en mente, que es alrededor de lo que gira en torno a mi trabajo, yo generalmente parto de situaciones específicas o de elementos específicos que me voy encontrando a lo largo del tiempo, como recursos de la cultura popular o elementos arquitectónicos o incluso patrones de ropa, etcétera, pero generalmente las investigaciones surgen a partir de un proceso muy intuitivo, ¿no? Y este fue un caso en el que sucedió así. Yo me encontré con esta estructura en un viaje a Iquitos, camino a un pueblo que se llama Ninarumi, que queda a pocos kilómetros de Iquitos, que es la capital de Loreto, y me encontré con esta estructura que me pareció visualmente fascinante porque la encontraba completamente ajena al contexto, pero estéticamente muy interesante, ¿no? Y mi trabajo siempre trata de exponer
como esa tensión entre lo que representa modernidad visualmente y cómo nos sentimos atraídos a estas estéticas que representan de una u otra manera aspiración, pero que creo que a su vez representan una serie de contradicciones y una serie de conflictos, ¿no? Entonces, es ahí cuando yo empiezo a investigar de qué se trata este edificio. Mi primer encuentro con el edificio se trató solamente de un pequeño registro. Ya luego, cuando regresé a Lima, investigué un poco más, encontré que era la Facultad de Agronomía. No pude hasta ahora rastrear quién la diseñó, pero sí más o menos me enteré un poco de la historia. Y justo surgió una invitación para exhibir en el Glasgow International Festival, que es la Bienal de Glasgow en Escocia, y se me ocurrió trabajar este proyecto para presentarlo en este evento. Entonces es ahí cuando decido regresar a Iquitos varios meses más tarde. O sea, yo el primer encuentro que tengo con este edificio me parece que es a mediados del 2015 y ya regreso a grabar en febrero o enero del 2016. El proceso de investigación fue, como te digo, a partir primero de un registro, luego de una pequeña investigación a través de internet para tener idea de qué se trataba, y ahí fue cuando me di cuenta que sí, que es una facultad que sí está operativa, pero que parece abandonada y que tiene como incluso la parte de atrás, que se puede ver en el video que voy a poner en breve, no está terminada, ¿no? O sea, como que está en ladrillo. Entonces me pareció como sumamente curioso que sea un lugar que sí está operativo, ¿no? Entonces, yo justamente grabé cuando la universidad estaba de vacaciones, entonces no tuve problema para tener que ir a ciertas horas. Además, la universidad estaba abierta, los salones estaban cerrados, pero igual uno podía entrar. Entonces, sí pude, o sea, pude como recorrer el espacio sin problema. Creo que el reto más grande fue las condiciones climáticas, porque la primera vez que yo me encontré con este edificio era, como les contaba, mediados del año anterior, y el clima era totalmente distinto a enero, febrero, cuando llovía mucho y había mucho, mucho calor. Entonces sí hubieron como varios días que no pudimos grabar, o que el calor era sumamente intenso, y sí eran como días de trabajo de larguísimos, porque yo en realidad fui construyendo la idea a partir del material. Entonces necesitábamos mucho material para poder como lograr cerrar la pieza, ¿no? Entonces, sí, y otra cosa es que la metodología que usé fue muy sencilla. O sea, en cuanto a equipos, en realidad utilizamos una cámara como semiprofesional. Yo no tengo conocimiento en el campo audiovisual, de hecho, no tengo esa habilidad muy desarrollada. Entonces, lo hice con mi pareja, que sí tiene, o sea, él trabaja en medios audiovisuales, entonces él me ayudó mucho a recoger las tomas, a mirar cómo qué ángulos podían funcionar, y yo me concentraba en captar ciertos detalles que me podían demostrar cómo existía esta tensión constante entre la naturaleza y la construcción, ¿no? Entonces, básicamente ese fue como el hilo conductor de la narrativa, de la narrativa del video, y fue desde ahí donde partí para construir las tomas y la edición, etc. Sí, creo que eso sería todo en cuanto a la primera pregunta. Se me pasó poner el video, pero bueno, luego en la siguiente pregunta podemos mostrar. Yo creo que sí podríamos mostrar quizá un pequeño extracto como para poder ver y visualizar un poco lo que estás mencionando, porque sí me parece súper importante poder verlo. Ok, perfecto. Entonces lo pongo ahora.
Entonces, claro, o sea, tenía estas dos ideas, ¿no? Como ir como develando la estructura física, empezando como por ciertos detalles como se ve al inicio, y luego ya comenzamos a ver la fachada. Estos son como que los dos pasillos que te llevan a la entrada de la universidad. Y luego ya empiezo como a entrar en detalle con esto que te decía de la tensión entre la naturaleza y la estructura, ¿no? Que de hecho, como demuestra mucho la imposición de este lugar en medio de un contexto con el cual no se relaciona, ¿no? Y que creo que es importante también o sea, es importante entender cómo... A mí me interesaba mucho hablar también de esta tendencia que impera en los gobiernos de América Latina de gastar grandes sumas de dinero en construir estructuras de poder en vez de utilizarlo para generar como políticas que beneficien a la comunidad, en este caso políticas educativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver cómo están las pizarras que siguen como pintadas, pero como plumón sobre plumón, y luego aquí también tenemos algunas tomas específicas de la naturaleza o de algunos animales que estaban ahí y que para mí son como claves para hablar de esta tensión, ¿no? Y de esta cuestión ajena del edificio en relación al contexto. Y luego quería mostrar hacia el final esta... Esta es la parte de atrás del edificio que no está terminada, ¿no? Está en proceso. Y bueno, acá podemos observar el edificio entero que tiene esta estructura como muy, muy particular, ¿no? Y sobre todo muy ajena no sé, en general al tipo de arquitectura que predomina en la planeación urbana de Lima o de Perú más aún de la Amazonía, ¿no? Sí, de hecho es una infraestructura monumental, súper particular, que se impone dentro de un ecosistema y de una naturaleza misma, ¿no? Parece una ruina que nunca fue habitada, y si estaba a medio construir también es súper es importante poder problematizar qué sucede con cómo se maneja a nivel educativo e institucional. Ahora quisiera invitar a Alexander y a Matías, que ya lo tenemos acá en el conversatorio, que nos cuenten un poco el proyecto de Sanantum, también cómo se originó el proyecto, la investigación, los procesos que incluyó la realización del proyecto y cómo se trabajó con la colaboración de los miembros de la comunidad Awajunin Wampis para la producción de la radionovela. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Yo soy Matías Vega y junto con Alexander Muñoz hicimos la radionovela Et Sanantum, que se hizo con pobladores Awajún el año 2011, ya, bueno, ya hace un tiempito en realidad. Y fue una experiencia bien interesante porque se origina a partir de lo que había ocurrido unos años antes con el baguazo y el deseo de empezar a tratar de tender puentes y establecer algunos puntos en común con poblaciones con las que claramente habían dificultades de comunicación, siendo eso un problema, que creo que es un problema nacional que tenemos en el Perú en muchos espacios, no es exclusivo de lo que pasó en el baguazo. Eso fue básicamente uno más de muchos episodios que demuestran que tenemos un serio problema de comunicación y de definir algunas cosas en común. Entonces se planteó el plan de hacer, de crear una fábula nueva, una fábula que se construya
en conjunto con una población que normalmente no se comunica bien o con la que no nos comunicamos bien, y que esta fábula tratara justamente de esos temas que a veces, por ser justamente muy importantes y muy urgentes, no se tocan porque la cotidianidad nunca presenta el momento adecuado para abordarlos, es decir, interculturalidad, territorio, las relaciones que se forman entre distintos grupos étnicos, qué significa finalmente asumir que somos un país pluricultural. Nos pasamos 7 meses en Bagua trabajando con un grupo de personas de comunidades Aguajón y Huampis en un proceso donde estuvimos metidos en procesos interculturales muy intensos durante ese tiempo para hacer esta creación colectiva que pasó primero por un proceso de talleres, de capacitación para luego convertir a estas personas que habían sido talleristas en compañeros de trabajo y crear juntos esta radionovela que tuvo una versión español y una versión Aguajón que utiliza el poder de las historias para abordar estos temas importantes. Entonces, lo que tenemos es una historia de aventuras, una historia de amor, una historia emocionante, hecha para radio, que es el medio que tiene más penetración, si hablamos de las zonas rurales de allá en Amazonas, y que tenía 2 versiones, una versión enteramente en español y una versión enteramente en Aguajón. Y que terminó siendo un producto que fue un producto muy particular, porque fue producto de un proceso muy particular y que se pasó por 7 radios de las zonas de allá y después se ha pasado en otras partes de la selva y fuera de Perú en contextos interculturales. Si vamos a hablar de los talleres, creo que aquí sí me gustaría pasarle la pelota a Alex, que él es justamente quien estuvo muy a cargo de la parte de los talleres y que él además viene una experiencia bien basta en lo que son talleres de interculturalidad, talleres interculturales para la creación mediática, que fue uno de los pilares del proyecto. Gracias, buenas noches. Muy amables a todos, al museo y a ATA por convocarnos, por valorar el trabajo de Ed Sanantu, ¿no? el transmedia ya amazónico. La verdad que me gustaría empezar la exposición también con el debido también permiso, que significa hablar por un pueblo amazónico, Aguajón, un pueblo amazónico en que en sí además ha sido muy golpeado en este tiempo por causa justamente de la pandemia y bueno, todo lo que ha significado el proceso de extractivismo a todo nivel, ¿no? Entonces, gracias al pueblo Aguajón, nosotros hemos aprendido muchas cosas muy bonitas y muy fuertes y muy profundas del Perú. No es cualquier grupo amazónico, culturalmente tiene un legado cultural muy poderoso, muy guerrero, muy resistente, y que el proyecto Ed Sanantu justamente de lo que trata es de valorar un conocimiento y una riqueza cultural de un pueblo Aguajón hecho con un proyecto, con un sentido de diálogo, de conocer ese valor, ese potencial que hay a la hora de dialogar y comunicarnos, ¿no? Y esa es justamente a través de la radio, ¿no? Lo que se trata de usar como el medio para dialogar y conocer y aprender, ¿no? Entonces, como ustedes bien saben, pues el baguazo, ¿no? Los sucesos que se acontecieron en la Curva del Diablo fueron un detonante para que Matías pueda postular a un fondo y buscar tratar justamente de llevar un producto a que se escuche, ¿no? Y se valore más que resarcir en el dolor y en la tragedia que había significado ese evento tan, tan nefasto, y es como también un evento que dentro de la historia amazónica, ¿no? Marca un antes y un después, ¿no? Entonces, se estaba jugando el Tratado de Libre Comercio, habrían implicancias muy fuertes alrededor de este conflicto,
y además fue tratado políticamente muy, de una manera muy burda y absurda, en el sentido de que todos pues oímos lo que se manifestaba de este pueblo, ¿no? De la forma despectiva que llegaban las noticias desde Lima para el resto del Perú y del mundo, ¿no? Un suceso muy fuerte, porque además al líder político de AIDESEP en ese momento tuvo que salir del país casi huyendo, entonces hubieron mucha agitación política en ese momento, y Edson Antu trae toda esa voluntad de querer darle la otra perspectiva, ¿no? De cómo fueron las cosas. Y es ahí donde justamente, pues a través de este auspicio de la Fundación Prinz Claus, es que podemos luego encaminarnos en un proyecto que creció mucho, ¿no? Desde su idea original. Pero algo que es muy interesante y es como que muy bonito ver, de que el plan inicial, vamos a decir, que era un producto hecho para celulares, pareciera que por fin ya hay mejores condiciones para lograr eso, y eso, bueno, es también parte de la propuesta y la visión de Matías y su estudio, ¿no? En sí, con respecto al transmedia en particular. Pero entonces eso es Edson Antu a grandes rasgos, un proyecto que, bueno, ya en el transcurso del conversatorio vamos a poder detallar un poco más. Y sí, consta de un proceso de formación, primero con un grupo mayoritariamente de jóvenes venidos de comunidades indígenas Awajún, One Piece, otro grupo minoritario mestizo de Bagua, y nosotros, vamos a decir, como otro grupo que hizo la intervención, ¿sí? Eso, hasta ahí como que lo dejo por ahí. Gracias, Alex. Bueno, antes que me olvide, quisiera invitar a las personas que están conectadas en el Facebook del Mali de ATA, que pueden enviarnos sus preguntas. Vamos a tener una última sección al final del conversatorio donde podemos absorber las preguntas con los participantes. Y bueno, ya entrando un poco al tema de la representatividad dentro de los proyectos mismos, me gustaría que ambos, que ustedes nos puedan hablar un poco el tema de cómo se abordó el trabajo de la representatividad desde diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, con la radionovela Edson Antu se describe la vida cotidiana de estas de las comunidades Wampis y Awajún desde la ficción. Entonces, el argumento central que problematiza esta colisión entre la modernidad y la preservación de los saberes tradicionales vinculados a la práctica médica decanta a un argumento asociado al territorio, la interculturalidad y la participación en la construcción de la democracia, y también otros temas, ¿no? Como la minería ilegal. Entonces, estos temas que son planteados por los guionistas, que son los propios miembros de la comunidad, creo que es interesante poder trabajarlos conociendo el contexto que está mencionando ahorita Alex, ¿no? Un contexto convulsionado. ¿Cuáles fueron estos intereses propios de los participantes en la generación de este guión? No sé si, Matías, tú tienes un video un poco donde se muestra el proceso del trabajo de cómo hubieron estas diferentes etapas, desde la selección de las personas que trabajaron en la preparación del guión, también en la preparación de los mismos audios y en la edición del audio, ¿no? Mientras Matías pone el video, también me gustaría que por parte de Fátima pudiéramos hablar un poco cómo está el proyecto de UNAP, que condensa dentro de una arquitectura, una idiosincrasia de un momento de nuestra historia, donde la idea de la educación y el desarrollo era parte fundamental para asociado al progreso, ¿no? Que era una de las principales motivaciones de los actores para la transformación social en el Perú. ¿Cómo, pese a estos esfuerzos, Fátima, tú evidencias con tu proyecto una gestación y desarrollo de una inversión gubernamental, como lo mencionas, exacerbada, de un gasto público muy fuerte para la construcción de esta arquitectura, cuyo objetivo proyecta más una sensación de poder
que de la, resolución de una necesidad propia de la comunidad, ¿no? Entonces hay evidencia que en verdad la representación es nominal, ¿no? Está enmarcada en una infraestructura, pero no implica una representación sustancial propia de la demanda que motiva la construcción de esta universidad. Quizá podemos empezar contigo primero, Fátima, y después pasamos con Matías y vemos un poco estos videos, el video que les estaba mencionando. Claro, bueno, yo creo que UNAP ha ido adquiriendo una serie de capas a lo largo del tiempo. Si bien mi primer enfoque estaba asociado a lo que acabas de explicar, como evidenciar este sistema gubernamental que de hecho impera en América Latina, en el cual también hay mucha corrupción involucrada, dentro del cual es recurrente este tipo de demostraciones de poder y de gastos innecesarios, que además también están, como decía, asociados a procesos de corrupción en vez de implementar, ¿no?, estructuras de desarrollo o políticas que realmente beneficien a la comunidad, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, como reobservando el trabajo y relacionándolo también con otras partes de mi cuerpo de obra, he encontrado que este video tiene muchos ángulos que también me permiten abordar una serie de problemáticas que hacen parte estructural de mi investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que esta pieza evidencia de manera muy clara cómo este proyecto de modernidad que ha sido importado de Occidente excluye a las comunidades indígenas y además habilita mecanismos de violencia contra ellas, ¿no? Entonces, creo que para hablar de este tema específico de la no representación, creo que yo me concentraría en observar la tensión que existe, de la que hablaba, entre la naturaleza y la estructura del edificio. Las comunidades indígenas han sido asociadas a lo largo de la historia con la naturaleza y no con la razón, y tampoco con la cultura. Si pensamos que esta idea de razón está representada por esta estructura que se impone sobre este contexto, creo que podemos entender también cómo esto es una consecuencia de esto es que los miembros de las comunidades indígenas no han sido considerados por las élites republicanas como líderes de opinión o como agentes innovadores en la toma de decisiones importantes, ¿no? Entonces, esta idea también ha sido reforzada a lo largo del tiempo bajo la premisa de que el desarrollo implica abandonar las costumbres indígenas, puesto que están asociadas a lo primitivo y por ende a lo salvaje, ¿no? Entonces creo que, como decía al principio, si bien la pieza sí se enfoca en hablar de esta problemática específica acerca de la educación en el Perú y de qué papel cumple el gobierno, yo creo que en realidad eso es como el ápice de un problema que está enraizado en cómo hemos construido nuestra república, ¿no? Y creo que es bien importante, sobre todo ahora, reflexionar sobre estas ideas predeterminadas y erradas que en realidad son importadas, ¿no? Gracias, Fátima. Matías, no sé si podemos ver ya un poco el extracto del video que te mencionaba, y si ustedes también nos pueden explicar un poco más sobre los temas que surgieron, ¿no?, la construcción del guión de la radionovela y los intereses del equipo de trabajo. Quiero compartir el video. Creo que necesitas habilitarme para poder compartir, ¿no?, el video. Sí, ya puede. Acá. Okay. Sí. Lo voy a poner sin volumen para ir a hablando. Es una pequeña síntesis de lo que fue el proceso. Fue un proceso largo de varias etapas, que empezó justamente con una entrada al campo y una investigación. Una de las cosas que se planteó desde el inicio es que no queríamos caer en el error en el que se suele caer, que es como que venir desde afuera y decir, yo les voy a explicar cómo son las cosas acá, ¿no? Sino que había un tema de decir, ok, no, aquí de lo que se trata es un poquito de dar la voz y más bien cambiar el foco,
y que las cosas vengan desde el lado que normalmente se invisibilizan. Pero al poco tiempo también nos dimos cuenta de que no podíamos caer en la ingenuidad de pensar de que nosotros mismos éramos invisibles. Entonces el proyecto también rápidamente llegó al punto de decir, ok, tenemos que entender que esto que estamos haciendo es realmente intercultural en el sentido de que no es un producto ni nuestro ni de nuestros compañeros de las comunidades indígenas, es una cosa que hacemos juntos y va a tener un poco de ellos y un poco de lo nuestro y eso se va a ver reflejado un poco en todo. Y así fue, incluso el proceso fue así y creo que el resultado también lo demuestra, es un producto raro el Tzanantu, no es... Sería un error decir que es un producto enteramente aguajún. De arranque, el formato tiene influencias de series de televisión y películas de serie B que no tienen que ver con ese entorno, pero al mismo tiempo está absolutamente vestido de la cotidianidad de las comunidades y hay una mezcla que lo hace bien particular. Para llegar a eso, hubo todo un trabajo de investigación previa y de recojo de información y datos y colaboración con nuestros compañeros, que al final también necesitó de uno o dos guionistas para aterrizarlo, porque si bien habían procesos colaborativos y el proceso, todo el Tzanantu ha requerido un proceso intercultural, la escritura del guión requería un guionista que aterrizara justamente todo esto que habíamos recogido de muchos lugares, que lograra estructurar 24 capítulos de 15 minutos que tuvieran una estructura que fuese interesante, que terminara con un cliffhanger y que nos engancharan, tuvieran además estas tramas paralelas que discurren y que siempre tienen algo nuevo, que no era algo que alguien que no había hecho un guión antes hubiera podido hacer, digamos. Entonces es un producto que tiene un poco de aquí y de allá. Y de alguna manera siento que los muchos cuestionamientos que tuvimos durante el proceso respecto a dónde estaban las líneas y hasta dónde era algo nuestro, hasta dónde era algo bajún y hasta dónde íbamos, hasta dónde nos quedábamos, lo que siempre nos fue nuestro flotador, digamos, fue el hecho de que el proceso se abordó con mucha seriedad, como un proceso intercultural, ¿no? Entonces, éramos colegas y primero capacitábamos a estos muchachos que después se convirtieron en compañeros de trabajo y un poco la premisa de que si nos miramos a los ojos, si nos hablamos, si nos escuchamos, vamos a poder estar por encima de nuestras diferencias y nos vamos a entender y vamos a poder llegar a objetivos en común, que fue lo que pasó, ¿no? Porque fue un proceso que fue accidentado, ¿no? O sea, claramente en estos procesos convivir, trabajar con personas con un bagaje cultural tan distinto, viviendo en lugares tan distintos, obviamente hubo momentos de conflicto y de tensión, pero justamente el poder mantener estas ideas base nos permitieron pasar por todo eso y establecer, más allá de un producto que es interesante, establecer relaciones muy, muy bonitas y muy gratificantes con estos amigos con los que hicimos esta primera radionovela, que finalmente fue la primera radionovela en aguajún que se transmitió por medios masivos. Y como dice Alex, trascendió eso, ahora es un proyecto transmedia, que tiene ahora incluso el desarrollo de un proyecto cinematográfico en camino y ya tiene un cómic que lo soporta y hay otros productos que aparecen que creo que son producto de haber tenido este proceso donde teníamos las bases tan claras respecto a qué era intercultural, que teníamos que trabajar en horizontalidad y asumir que lo que iba a resultar no era ni amazónico ni limeño, sino una cosa medio intermedia. Entonces, al final es un producto que es transmedia, transamazónico, transcultural, que es, a mí me gusta mucho escucharlo porque es una cosa bien rara, es difícil de entender, de
identificar qué viene de dónde, ¿no? Es el producto de unas mezclas muy, muy interesantes, muy divertidas. No sé si Alex, ¿quieres complementar eso? No, no, creo que está, ahí estamos. No sé que, si hay la pregunta que sigue o esta misma, no sé, como que está clarísimo. Sí, yo creo que podríamos hablar también un poco del aspecto de la sonorización en ambos proyectos, porque creo que es muy interesante hablar del tema, porque ambos incluyen una colaboración de registro de sonidos propios de la naturaleza, y que nos permiten identificar un territorio y un ecosistema muy rico. Fátima, quisiera que nos expliques un poco el trabajo de colaboración con Jaime Oliver y la lógica de incluir sucesivamente sonidos de la naturaleza de animales que lo habitan, ¿no? Porque de hecho, cuando uno ve el video de UNAP, ve que hacia la mitad del video recién encontramos vida de animal, o sea, hasta que nos adentramos en el video, vemos como una suerte de ruina dentro de la naturaleza con un sonido de ambientación de la naturaleza. Entonces, si nos puedes explicar un poco sobre ese trabajo con Jaime Oliver, por favor. A mí me interesaba mucho trabajar con o sea, la idea que yo tenía sobre el audio era... que me interesaba que refuerce esta idea como de alienación al entrar al espacio, ¿no? O sea, como de pronto estar en un lugar que pertenece como a una dimensión que no es esta. Entonces, por un lado, lo que hicimos fue utilizar fragmentos de dos proyectos distintos. Uno es un proyecto que él tiene desarrollado a partir de la grabación de huacos silbadores, que me pareció muy interesante porque lo que él hace con estas grabaciones es especular un poco alrededor de la música prehispánica, ¿no? De la cual no existe registro. Entonces lo que él hace es como proponer una mirada que en realidad es sumamente innovadora y radicalmente moderna de estos instrumentos que se relaciona mucho a lo que hoy entendemos como prácticas experimentales. Entonces, por ese lado, a mí me parece que conceptualmente encaja perfecto con esta idea de que existe sobre lo precolombino o sobre lo indígena como primitivo, cuando en realidad, si uno define la modernidad, o sea, ellos son dueños de muchos procesos que se relacionan a la innovación, ¿no? Entonces, por ese lado me parece muy interesante como para repensar qué entendemos como innovador y como primitivo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, esas piezas sí fueron utilizadas cuando revisitar, digamos, la parte de que empiezan a aparecer los animales, que empieza a aparecer como esta vida que intenta surgir de este bloque gigante de cemento. Y la otra parte... Del video que sí tiene que ver más con el inicio y con esta sensación de ir entrando a un lugar que parece construido por extraterrestres y que de hecho fue lo que muchas personas de la comunidad porque yo tuve la oportunidad de conversar un poco con la gente, como era verano y era vacaciones, había mucha gente que paraba ahí, ¿no? O sea, que iba y pasaba la tarde como en las bancas. Y sí tuve algunas conversaciones y mucha gente se reía diciéndome que creían que esa estructura había sido hecha por extraterrestres. Y creo que tiene mucho sentido pensar eso cuando de pronto te encuentras con un lugar que no, con el cual no te relacionas, ¿no? Entonces, siempre me quedó esa idea y creo que la música tenía que reforzar esta idea. Entonces... Para esa parte utilizamos piezas de Jaime desarrolladas con un instrumento que él creó que se llama el tambor silencioso y que justamente lo que hace él con este instrumento es crear paisajes sonoros, ¿no? Entonces, esto hace que se piense como en un ambiente sonoro que se relaciona con cada toma y además también está hecho a partir como de sonidos imaginarios que son también mediatizados por la tecnología. Entonces, básicamente son estos dos proyectos que fuimos adaptando al video, a lo que ya teníamos como material visual
y que finalmente resultaron en una composición que yo sí siento que se relaciona mucho con la idea que yo quería o con la sensación que yo, que yo tenía al estar físicamente en ese espacio cuando no había gente, ¿no? Alex, el trabajo de ustedes también incluye el registro de sonidos de aves que son identificadas por los propios, el propio grupo y equipo de trabajo que se construyó, y también refleja un conocimiento del territorio y del ecosistema, ¿no? ¿Nos podrían andar también un poquito en este tema y la inclusión de un acompañamiento musical, también de cantos tradicionales? Me parece que es en Aguajún. Y también la inclusión de música popular. Sí. Sí, a ver, pues ahí desde el lado del diseño sonoro, quizás hablarlo, mira que nosotros con Matías venimos de la formación del cine y las comunicaciones y podríamos habernos decidido hacer de repente un documental o una película, pero fue una radioserie. En realidad una radionovela que se transformó en su proceso y hasta hace muy poco la llamábamos la radiopelícula, ¿no? Porque sí como que marcábamos una distancia por nuestras propias exploraciones con un lenguaje más cinematográfico de la obra, ¿no? Y abiertos a que justamente todo lo que es contenido sea pues como que enriquecido el diálogo que tiene el mundo amazónico con las plantas, con los animales y entre las personas, ¿sí? Entonces, mucho de las bases para poder trabajar el diseño sonoro vienen en realidad de lo que los conceptos de la animación, del dibujo animado, porque nos hemos basado mucho en cómo podríamos fantasear en ese sentido a la hora de poner cosas que de repente pues en una película hubiese costado mucho la producción y ¿no? Entonces, y además hay como un proceso terapéutico a la hora de la creación en cabina, en un espacio cerrado, grabando voces o efectos, foleys. Y además, sobre eso hay una anécdota de un chico que vino además de Nieva, de Santa María, él venía de Condorcanqui, ¿no? De una radio. Muy, muy pegado él a la radio y había hecho un registro muy grande de muchas aves y con aves con sus significados, ¿no? Él era One Piece, él ha fallecido, ¿no? Pero fue una de las personas que la verdad aportó para que esta obra trascienda en ese nivel de comunicación, información desde el bosque amazónico, ya no solamente desde el mundo o las voces de las personas amazónicas, sino desde el bosque, ¿no? El hecho de poder utilizar un lenguaje a partir de sonidos de animales, de aves principalmente, pero de otras también, y con sustento para la escena que se requería, vamos a decir, para poner una ave de mal agüero, una ave que anuncia el embarazo, o una ave que trae, pues no sé, pues así, muchos mensajes en realidad. Él creyó que, a ver, es un aproximado de unas 70 aves más o menos, ¿no? Como que él nos brindó, nos facilitó y ya luego validarlo con los otros chicos porque eran aguajún, entonces había que validar bien si significaban para lo mismo la ave entre un pueblo u otro. Felizmente son de una misma rama lingüística, el pueblo aguajún y One Piece y Shuar vienen, ¿no? Se les ha nombrado a ellos como el pueblo jíbaro, despectivamente además, ¿no? Entonces, este grupo lingüístico, el hecho de tener un guión en idioma aguajún ya es un, vamos a decir, una locura, que no sé cómo es que salimos de esa, pero vamos a decir, fue un ejercicio muy rico y que, pues Matías fue el que tuvo que canalizar toda esa información y escribir el guión, pero guiado totalmente por más de 30 jóvenes y además de una investigación de más de 20 años de Guillermo Guevara, Willy Guevara, que también es otro de los grandes encuentros para este proyecto, que además tiene todo un camino con el pueblo aguajún
y eso también sumó a mucho al proyecto. Y aquí un dato, ¿no? Como que, ¿quiénes son el grupo mayoritario con el que se trabajó el proyecto desde la formación y luego las ramas, los departamentos, unos para actuación, otros para el área técnica, los otros para el área musical, y, ¿no? Y todo ese despliegue se pudo lograr gracias a un proyecto que es de AIDESEP, ¿no? Que era para la formación de enfermeros interculturales bilingües de la Amazonía. Era como la primera generación de un proyecto de estas características, que eran jóvenes además que habían sido seleccionados y por sus comunidades porque tenían ya una relación directa también con las plantas, con la salud. Y ellos, pues imagínate, con esa fuerza, que eran jóvenes de más de 40 comunidades, Awajún, ponernos de acuerdo para escribir un guión en Awajún, si bien ha tomado su trabajo, también ha sido muy rico poder saber que hay que ponerse de acuerdo para hacer las cosas, ¿no? Y el objetivo es más importante, y el hecho de que se vaya a escuchar esta obra, no solamente en su idioma Awajún, sino que salga para afuera, era un factor también motivador muy importante. Yo les quiero poner un videíto, la primera parte, para que vean un poquito de qué se trató y cómo era el espacio y cómo se hacía ese trabajo de clasificación de aves y todo eso, ¿sí? A ver si me permiten. Aquí. Esta es la paginita web que tenemos nosotros y ahí tienen luego lo que vamos a hablar hasta ahí. También es que había en Shin Paloma. Ajá, es palomita. ¿Especie de qué? Paloma. Paloma. Nadie viene a venir. O sea, son similares como paloma, pero hay ñampis, chimpa y. Pero solo hay igualitos, pero ñampis. Y otro que es el cazador. Espere. ¿Quién usa? Guacamayo es. Guacamayo, pues. Ven. No. Chipi, ¿no? Es chipi. Chipi, ¿no? Ahí está. Chipi. ¿Qué es? Buenas noches, amigo. Mi nombre es Hernández Mayán. Estamos aquí escogiendo sonidos de diferentes pájaros para ponerle hacer ambiente en grabaciones para Radio Novena. Hola amigos, buenas noches. Mi nombre es Aníbal Chipingo Jalasca, en donde estamos reconociendo los sonidos de los animales. 44.100 aceptar. Otro pichaje bien pequeño. Ya. Va a chingar también. Bien, a ver, yo. ¿Quieres ser grabado? Normal. Hola, hola. Hola, hola. ¿Ven el micro? Ven ahí. Estamos bien, se para y se borra. Estamos listos para grabar. Ahora vamos acá. Cantando de rojo. Uno, dos, acción. Comienza. Para hacer una radionovela. Por mi amigo director, no sé cómo se llama su nombre. Parece que le dicen Harry Potter. Aguanta. Hola.
hola, hola, ¿cómo puedo hacer para parar eso? Dale, estamos ahí en la web. Creo que tengo que salir del screen con y sí, eso. Se quedó pegado esto. Cariño para Magua. Bueno, a ver, voy a poner otra imagen y ya. Sí, disculpen. No te preocupes. Bueno, ahora quería proponerles si nos pueden mostrar también los otros formatos que han tenido sus proyectos, ¿no? En el caso de Fátima, las exhibiciones en las que se ha mostrado, las instalaciones que también se han presentado y que han compuesto toda una presentación del proyecto. Fátima, si tienes algunas imágenes. Sí, voy a compartir pantalla. En realidad no tengo registro, o sea, lo increíble de esta pieza es que se ha circulado mucho y en algunos casos en formatos como más pequeños, entonces no tengo registro de todas las presentaciones, pero sí voy a enseñarles algunas como que sí tengo registradas. A ver. ¿Cómo hago para...? Ay. Ya, ahora sí. Bueno, esta es la primera presentación que realicé del proyecto dentro de este festival que les contaba, que fue como el punto de partida para desarrollarlo. Y en esta exposición lo que hice también fue reproducir a escala, como si fuese una pequeña maqueta, un ala del edificio, ¿no? Esta parte de la estructura consiste en los salones de clase, o sea, la parte de adentro es como una aula que está escalonada, o sea, estos son los escalones, y bueno, y tiene esta celosía por donde entra la luz. Entonces, creo que me parecía importante como reforzar esta idea de un objeto que estaba como irrumpiendo en la sala, y que si bien tenía como estas características de un arte moderno, occidental, etcétera, no tenía relación con el espacio, ¿no? Entonces, otra cosa que me interesaba también era como replantear esta estructura sin la suciedad y sin las consecuencias que ha tenido por situarse en ese lugar, ¿no? Y también qué conclusiones podríamos sacar mirando este objeto y luego viendo cómo la naturaleza está tratando como de sobrevivir a su existencia, ¿no? Entonces, esta fue la primera presentación. Luego el video se ha proyectado en una exhibición en México, en un espacio que se llama El Cuarto de Máquinas, en una exposición colectiva que tenía que ver también con estas ideas de modernidad en América Latina a través de diferentes manifestaciones, ¿no? Como el arte moderno o la cultura popular, etc. Entonces, estas son imágenes de esa exposición. Esta es una toma del techo visto desde adentro, que también es muy como impactante, ¿no? Porque tiene como este vidrio que es de color, o sea, está completamente sucio, entonces ya ni siquiera entra bien la luz. Y bueno, esta es el ala del edificio que fue reproducida en la maqueta. Esta es una imagen de... Esta toma, por ejemplo, fue la hicimos antes de la primera vez que yo me encontré con este edificio, que era creo que agosto, y el cielo estaba azul, el clima estaba como mucho más, digamos, amable para grabar. Y bueno, cuando regresé, las condiciones eran completamente distintas. Entonces, el video finalmente sí tiene... O sea, el cielo en el video es mucho más gris, que finalmente a mí me pareció que funcionó mucho mejor ese clima, ¿no? Pero sí, las imágenes son distintas porque es bien, o sea, es el paisaje y las condiciones climáticas cambian absolutamente toda la parte visual de un video, ¿no? Bueno, y estas son algunas tomas del video. Acá, en esta toma, es una toma fija de un espacio, de uno de los pasillos,
y en el video lo que podemos ver es que de pronto se cuela un murciélago, ¿no? Entonces vuela como por un rato determinado y luego se va. Y bueno, y esta es otra toma también de una escalera de la universidad, ¿no? Y esta es otra toma donde se ve el edificio entero. Acá dice, casi no se lee, pero dice que es la Facultad de Agronomía de la Universidad de la Amazonía Peruana. Y sí, eso sería todo lo que tengo de registro de imágenes. De hecho, en las imágenes que muestra se puede ver también estos elementos arquitectónicos que parecen incluso escenografías, que incluso se pueden asociar a los proyectos que tú vas desarrollando cuando también abordas el tema de la modernidad. Para mí eso es como muy característico y propio del trabajo que tú realizas. Sí, y de hecho, o sea, en realidad, claro, mi relación con una investigación que yo tengo acerca de los escenarios que fueron usados por cantantes de baladas románticas desde los 60s a los 80s, también siempre partió de un interés como estético, o sea, como de un primer impulso de querer saber qué hay más allá, por una atracción estética que representa muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que decidí también indagar en este edificio y desarrollar un proyecto, porque tuve exactamente la misma sensación cuando vi esta estructura, y fue ahí cuando empecé a crear también vínculos con esa investigación y con cómo se puede expandir a estructuras o a elementos que nos encontramos en el día a día y que sí deberían como hacernos pensar en qué tipo de estructura estamos viviendo y cuál es nuestro lugar también dentro de esa estructura, ¿no? Gracias, Fátima. Alex y Matías, también si nos pueden explicar un poco cómo fue la acogida del público en las primeras presentaciones de la radionovela, los medios donde se transmitió, el alcance internacional que tuvo también, y cómo el proyecto fue evolucionando con lo que mencionaba Alex sobre la página web. Entiendo que hay un proyecto de cómic, también en el aspecto educativo, sé que también es muy importante cómo es la inclusión de la radionovela a nivel escolar, y el tema de los celulares, que también lo mencionó Alex, que es otro de los medios con los que cual se está circulando la radionovela, ¿no? De hecho, acá voy a aprovechar en hacer una pregunta de Jaime Oliver, que consulta dónde puede escuchar la radionovela, ¿no? Entonces vamos a aprovechar, y también para las personas que están conectadas, pueden hacer sus preguntas y nosotros las resolvemos por acá. A ver, de plano contexto, tenemos una página web donde pueden escuchar tanto la versión español como la versión en Aguajón, de los 24 capítulos. Ahí pueden escuchar la radionovela. No sé si vamos a después colgar el link de la web, seguramente. Y podemos compartir pues también en el evento. Bacán. Ahora, sobre la recepción, hay que tomar en cuenta dónde estábamos, ¿no? Porque estábamos en la parte norte del departamento de Amazonas, y si bien salimos por radio, salimos por 7 radios de la zona, eran 2 radios que eran oficiales, las otras eran lo que llamaríamos radios pirata, o sea, radios informales, ¿no? Que son en comunidades y en centros poblados más chicos, son gente que tiene ahí está el mapa, ¿no? Tiene sus emisoras de donde salen, y las radios no hacen estudios o medición de impacto. Entonces era como lanzar un mensaje en una botella al mar, ¿no? Y a ver quién lo recibe de alguna manera. Sí teníamos un poco de feedback en las radios grandes, que es Radio Marañón, que es una radio grande que está ubicada en Jaén, Radio Victoria, que estaba en Chachapoyas, y durante un tiempo estuvimos en el estéreo de Bagua. Pero las otras radios eran radios donde no teníamos manera mucho de saber cómo éramos recibidos. Pero sí, cuando hablábamos con las radios decían, sí, la gente le escucha, le gusta, quiere más, o de pronto nos contaban de que la gente quería escucharla de nuevo, o eran cosas que
que venían algunas voladas, ¿no? No había un feedback muy estructurado que nos permitiera saber cuánto se escuchaba o cuánta gente lo escuchaba. Lo interesante fue que a medida que ha pasado el tiempo lo hemos dejado en muchas radios, en muchos lugares, y sí sabemos que se ha pasado, sobre todo en espacios de selva, no necesariamente digamos, en la parte de Aguajún, sino en otros lados, y que ha tenido un relativo éxito, que a la gente le gusta, que a la gente logra identificarse, porque si bien la historia que contamos ocurre en la parte de Aguajún, en la comunidad de Tzanantu, que es un nombre en Aguajún, que significa sol y luna, la problemática que recogíamos es una problemática que es muy recurrente en zonas de interculturalidad, particularmente en zonas de selva. Entonces después hemos sabido con mucha satisfacción que se ha escuchado y ha gustado en radios que incluso están fuera del Perú, ¿no? Se ha pasado en radios de Ecuador, Colombia y Bolivia, en zonas de selva, o de pronto alguna vez, hace no mucho, encontré un video de Tzanantu que alguien había colgado, y en los comentarios alguien ponía, sí, aquí en Arequipa la pasaron y nos gustó mucho. Yo no tengo idea cómo llegó Arequipa, o sea, pero era un feedback bien bonito. O alguna vez que me escribieron desde España, oye, usted está relacionado a Ed Sananto, y es como que, mira qué bonito, o sea, ese mensaje en la botella que tiramos llegó a lugares, ¿no? Y hemos tenido rebotes, incluso Alex ha estado en contacto con gente en una universidad de, no sé si era Illinois o California, donde incluso tomaban Ed Sananto incluso para un poco como materia de estudio, incluso en un curso universitario. Entonces, no sabemos bien cómo ha sido recibido, pero sabemos que va llegando a lugares y que tiene su vida propia, ¿no? También otra de las cosas que tiene es que justamente al ser un formato tan particular, no sé si alguien escuche los 24 capítulos en Aguajún. Cuando yo he regresado a la zona y he mostrado el capítulo, es como que les causa mucho entusiasmo escuchar el asunto en Aguajún, ¿no? Y es, wow, mi idioma en medios masivos para empezar, ¿no? Y oye, sí. Y yo, claro, preguntando, ¿qué dice? ¿No? Quiero que me cuente qué está diciendo para saber qué tan bien traducido está, ¿no? Porque estamos hablando de un idioma muy distinto al que tenemos, ¿no? Entonces, les gusta, se agarran, pero pensar que van a seguir 24 capítulos de 15 minutos, es decir, una cosa de 6 horas, probablemente sea mucho pedir. Es como que cogen como que por pedacitos, ¿no? La linealidad no es necesariamente la forma como ellos consumen sus historias. Entonces, nuestro formato no está necesariamente adaptado a su manera de contar y escuchar historias. Entonces, el tema de la recepción es uno de los pendientes que tenemos respecto a que queremos saber cómo es escuchado, cómo es entendido, ¿no? Y uno de los muchos proyectos que tenemos que se generan a partir de Tzanantu tiene que ver con eso, ¿no? Hacer una especie de medición de impacto que tenga un carácter también intercultural. Respecto a los productos que se han desarrollado después, sí, bueno, se hizo un educómic que en un principio pensaba incluirse en colegios, que fuera, porque nos parecía que la temática de Tzanantu podía incluirse muy bien en colegios. De hecho, cuando se pasó de Tzanantu originalmente por las radios, se pasaba de lunes a jueves y los días viernes, en lugar de hacer capítulo, se hacían conversatorios al aire, en donde se hablaba de los temas que se había tocado durante la semana. Entonces, se hablaba del tema de la medicina tradicional contra la medicina moderna, del rol de la mujer, conflictos de territorio, o sea, y eran cosas justamente que la trama viene trayendo a colación. Entonces, un poco en base a ese diseño de conversatorio se hizo este educómic que, por iniciativa de Alex, reforzaba la radionovela con un soporte visual muy interesante y seguía esta cosa de que cada 4 capítulos se tocaba un tema con preguntas. Entonces, eso al final no necesariamente llegó a colegios, pero tiene este carácter
de resaltar el hecho de que no se trata solamente de la historia, sino de que la historia está poniendo sobre la mesa temas sobre los cuales es importante discutir, y discutir desde una perspectiva intercultural, además, ¿no? Y lo de los teléfonos es que, claro, ahora que venimos trabajando en el desarrollo de un proyecto cinematográfico y estamos con la web, estamos viendo que lo que funcionó alguna vez por radio, ahora sí podríamos meterlo a teléfonos y dejar que eso también se viralice y tenga un curso propio como lo tuvo la radionovela originalmente. Bueno, vamos a tener ya esta última ronda de preguntas. Quería saber un poco sus reflexiones, ya analizando con cierta distancia temporal cómo ven el proyecto, cada uno de sus proyectos, ¿no? Sobre todo, una reflexión en un momento tan particular como el que vivimos, ¿no? Quizá Fátima, si podemos empezar contigo. Sí, yo creo que la llegada de la pandemia no ha hecho más que evidenciar lo que expliqué anteriormente cuando hablábamos de la no representación y de cómo podíamos asociarla con el video. Creo que el hecho de que las comunidades indígenas no hayan sido consideradas dentro de la toma de decisiones es clave para entender por qué son, o sea, es un porcentaje de la población muy, muy afectada. Y creo que sí, que tiene que ver con que no se les ha considerado en la implementación de estrategias que consideren sus condiciones de vida, que muchas veces son precarias justamente por este sistema que los ubica como al margen de un proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces, eso por un lado, creo que también es, bueno, en el caso, por ejemplo, de la universidad, yo tengo la información de que murieron alrededor de 14 profesores, lo cual es sumamente preocupante. Eso fue a mediados de la pandemia, así que en realidad no tengo la cifra exacta de si hubieron más casos, pero es muy, muy sintomático que una universidad, que es la Universidad de la Amazonía peruana, que es un territorio importantísimo para el país, tenga 14 personas que murieron porque no tenían los recursos para sobrevivir a una pandemia, ¿no? Entonces, eso es a mí me parece muy sintomático de la sociedad en la que vivimos y de las estructuras de poder que continúan como organizando el mundo en general, ¿no? Y otra cosa que creo que es importante y que también debemos también tomar en cuenta es que creo que la crisis de salud que estamos viviendo va de la mano con este sistema capitalista en el que estamos inmersos y que no hace más que perpetuar estas diferencias y excluir también constantemente a las comunidades indígenas alrededor del mundo, porque es una manera como de mantener un sistema en el que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres, ¿no? Entonces, y asimismo también este sistema de alguna u otra manera media nuestros deseos, nuestras aspiraciones y nuestra relación con el mundo, que también es sumamente problemática, ¿no? Sobre todo si pensamos en no solamente en la crisis de salud, sino en la crisis medioambiental, que también creo que cada vez empeora y que la pandemia va a tener consecuencias gravísimas en esta crisis, también debe hacernos reflexionar bajo qué parámetros nosotros nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y cómo en realidad hay un conocimiento ancestral que siempre ha sido considerado primitivo, que es sumamente importante para poder vivir en simbiosis con la naturaleza y tratar de alguna u otra manera generar un cambio. Gracias, Fátima. Alex, si también nos puedes dar alguna reflexión, no sé si tienes algún alcance, el impacto del COVID en las comunidades Awajún y Huampis, y si nos puedes dar algún alcance al respecto. Sí, gracias. Pues este tema es muy, muy delicado y es muy sensible, ¿no? El tema de cómo abordar la muerte en la cosmovisión indígena y particularmente en el pueblo amazónico y ya de por sí en el Awajún
como que abre una herida de nuevo y trae una memoria no tan antigua de cómo sus familiares han muerto ante los virus, ante las pandemias, epidemias, ¿no? Las fiebres. Y eso es también un reflejo de cómo, qué tan enterados estamos de quiénes son nuestros hermanos amazónicos, por lo menos con quienes compartimos territorio, lo distantes que estamos, lo fraccionados, lo fracturados, lo heridos que estamos también. Entonces, como que esta crisis de nuevo, pues a ellos de nuevo los asusta. Saben que están arrinconados, están contra el reloj, ¿no? Todos los intereses más que nunca, la presión es más fuerte. Si bien esto, vamos a decir, la historia moderna que podemos visualizar de la Amazonía parte desde la colonia y lo de atrás no sabemos, no lo hemos estudiado, al Estado pues de alguna manera nunca le ha interesado, empieza recién ya a desbordarse porque no le queda de otra también, ¿no? De reconocer a los pueblos indígenas porque ven también mucho en ellos la posibilidad de una imagen al extranjero, al mundial y a otros espacios, ¿no? Pero luego al final del día todos esos artistas indígenas que han trabajado para esos proyectos vuelven a sus casitas que son muy precarias, en Cantagallos, son chocitas, entonces también como que sigue el manejo pervertido del diálogo verdaderamente en equidad con el pueblo indígena, con los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso es lo lamentable. Nosotros con la radionovela sabemos que viene una nueva etapa porque cuando la hicimos, incluso para nosotros era muy experimental lo que se venía y ahora el podcast pues abre todo un universo de nuevo para el espectro radial sonoro, ¿no? Transformado en otra, pues en otra herramienta del transmedia, que sabemos que a este proyecto le va a dar una nueva vitalidad. Como decimos, es muy caro hacer estudios de impacto, se ha repartido mucho a las radios con la condición de que nos digan cómo les ha ido, algunos han respondido, otros no, luego lo hemos pasado también mucho en redes de profesores interculturales, ¿no? Sabemos que lo usan en aula, y luego gente que lo ha encontrado y nos ha escrito que se han escuchado uno y luego no han podido parar y se han escuchado los 24 capítulos de un solo porrazo porque les fascina el concepto sonoro, el viaje en que te mete. Y Etzanantu, pues ese guión que es al final lo que queda como materializado de toda esta experiencia, que hay que tomar en cuenta que fueron 7 meses trabajando en un territorio pues como Bagua, implica una inmersión y eso también se ve reflejado en ese guión que ahorita, pues al haber sido escrito en formato de serie, 24 capítulos, a nosotros nos ha permitido ahorita estar trabajándolo en una adaptación para un largometraje animado, ¿sí? Etzanantu ha agarrado ahorita ese camino, por ejemplo, y nos motiva mucho de nuevo porque sabíamos que la animación nos podría llevar de nuevo a esos niveles de fantasía y de imaginación sin límite, vamos a decir, que de repente otro formato con actores reales y todo eso es muy caro de nuevo, ¿no? Entonces estamos entrándole a este proyecto y sí, tenemos casi que terminado también el Educomic, que es una guía, es un cómic que cuenta la radioserie sintetizada en un formato gráfico, que al final va a tener su guía didáctica para saber utilizarlo para el quien nos interese en aula, ¿no? Como decimos, medir el impacto de la radioserie pues es muy difícil, pero sabemos que se ha oído, que se sigue oyendo en Amazonas, sobre todo en esta región, y que el pueblo Aguajún se lo siguen disfrutando cada que va, pues siempre como que están muy atentos. Y ahorita estábamos planeando una estrategia de difundirlo por WhatsApp con nuestras redes de amigos Aguajún y que les hemos dicho que sumen a más amigos en WhatsApp. Entonces, medir WhatsApp es muy raro, no se puede. Ya sabemos que luego uno empieza a rebotar, el otro empieza a rebotar. ¿Y qué estará pasando? Pues, ¿cómo será también? Nosotros desconocemos, es una gran pregunta. Pero se ha abierto y se ha masificado como los mismos ríos de la Amazonas. Vamos a decir que un día están por aquí y otro día llueve y están por el otro lado y así mismo sentimos que es Etzanantu, ¿sí? Eso.
quisiera mostrarles el demo animado, el demo animado que dura pues un minuto. A ver, sí, si me permiten, eso está aquí. Es una comunidad a Juninu, Chitsanantu. Apan Nagmaban, Mije Ina, Gashiman, Tamaban Tatian. Pangayo, Ubatanga Tatuinabe. Kita kina kata isha may nagsapin may nabetwilawe. Kamay iwan tupi. Makichiktuk na anong tayo. Kamay asigut sa nato ayamuki. Kamay asigut sa nato ayamuki. Bueno, muchas gracias. Gracias Fátima, Matías, Alex, la verdad ha sido muy interesante poder ahondar en los proyectos que hemos presentado, en este proyecto que hemos trabajado en colaboración con APTA. Les agradezco mucho su participación y para las personas que están conectadas los invito a conectarse el próximo viernes que tendremos nuestra última charla asociada a la tercera sección del proyecto que se llama Movimiento Migratorio y Preservación de la Memoria Amazónica. Tendremos como invitadas a las artistas Olinda Silvano y Elena Valera. Es el próximo viernes 2 de octubre a las 7 de la noche. Muchas gracias. 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 Muy amables. Kanaka na banke, kanaka na banke, kanoka no banke, kanoka no banke, runipe kakaskake, runipe kakaskake, viri viri shamanke, viri viri shamanke, viri viri shamanke.